En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. El Señor esté con todos vosotros. Convocados por María, la Virgen del Espino, venimos a celebrar la Eucaristía, a expresarle nuestra devoción, a escuchar la palabra del Señor con ella y a unirnos a Jesús mediante este sacramento, hoy en la víspera de la fiesta de la Asunción. También en esta tarde vamos a unirnos a la acción de gracias de Francisco y de Alicia, que celebran los 25 años de su unión matrimonial. Antes de participar en la Eucaristía, reconozcamos humildemente nuestros pecados y pidamos perdón al Señor. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante vosotros, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a vosotros, hermanos, que intercedáis por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Señor, ten piedad. Cristo, ten piedad. Señor, ten piedad. Gloria a Dios en el cielo, y en la tierra paz a los hombres que ama el Señor. Por tu inmensa gloria te alabamos, te bendecimos, te adoramos, te glorificamos. Te damos gracias, Señor Dios, Rey Celestial, Dios Padre Todopoderoso, Señor Hijo Único Jesucristo, Señor Dios Cordero de Dios, Hijo del Padre, tú que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Tú que quitas el pecado del mundo, atiende nuestras súplicas. Tú que estás sentado a la derecha del Padre, ten piedad de nosotros. Porque solo tú eres santo, solo tú Señor, solo tú Altísimo Jesucristo, con el Espíritu Santo, en la gloria de Dios Padre. Amén. Oremos. Oh Dios, que al mirar la humildad de Santa María Virgen, la ensalzaste con la gracia de que tu unigénito naciese de ella según la carne, y en este día la has coronado con la más excelsa gloria. Concédenos por su intercesión ser glorificados por ti los que hemos sido salvados por el misterio de la redención. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios, por los siglos de los siglos. Amén. Lectura del primer libro de las Crónicas. En aquellos días, David congregó en Jerusalén a todo Israel para subir el arca del Señor al lugar que le había preparado. Reunió también a los hijos de Aarón y a los levitas. Luego los levitas levantaron el arca de Dios, tal como lo había mandado Moisés, por orden del Señor, apoyando los varales sobre sus hombros. David mandó a los jefes de los levitas emplazar a los cantores de sus familias con instrumentos musicales, arpas, cítaras y platillos, para que los hiciesen resonar, alzando la voz con júbilo. Llevaron el arca de Dios y la colocaron en el centro de la tienda que David le había preparado. Ofrecieron holocaustos y sacrificios de comunión en presencia de Dios. Cuando David acabó de ofrecerlos, bendijo al pueblo en nombre de Dios, Señor. Palabra de Dios. Levántate, Señor, ven a tu mansión, ven con el arca de tu poder. Levántate, Señor, ven a tu mansión, ven con el arca de tu poder. Oímos que estaba en Efratá. Lo encontramos en el soto de Jar. Entremos en su morada, postrémonos ante el estrado de sus pies. Levántate, Señor, ven a tu mansión,
ven con el arca de tu poder. Que tus sacerdotes se vistan de justicia, que tus fieles vitoren. Por amor a tu siervo David, no niegues audiencia a tu ungido. Levántate, Señor, ven a tu mansión, ven con el arca de tu poder. Porque el Señor ha elegido a Sion, ha deseado vivir en ella. Esta es mi mansión por siempre, aquí viviré porque la deseo. Levántate, Señor, ven a tu mansión, ven con el arca de tu poder. Lectura de la primera carta del apóstol San Pablo a los Corintios. Hermanos, cuando esto corruptible se vista de incorrupción y esto mortal se vista de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita. La muerte ha sido absorbida en la victoria. ¿Dónde está muerte tu victoria? ¿Dónde está muerte tu aguijón? El aguijón de la muerte es el pecado y la fuerza del pecado la ley. Gracias a Dios que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Palabra de Dios. El Señor esté con vosotros. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo, mientras Jesús hablaba a la gente, una mujer de entre el gentío, levantando la voz, le dijo: «Bienaventurado el vientre que te llevó y los pechos que te criaron». Pero él dijo: «Mejor, bienaventurados los que escuchan la palabra de Dios y la cumplen». Palabra del Señor. Queridos amigos, con alegría volvemos a reunirnos para celebrar la Eucaristía en esta novena a la Virgen del Espino. Ayer os hablaba de cómo me impresiona a mí que estos días los viváis como un verdadero encuentro con la Virgen. El encuentro, como os decía, es lo que define nuestra fe, esta capacidad de mantener este tú a tú con Jesús y con María, con su madre. Este encuentro que está definido, como os decía ayer, por la oración. Nosotros le hablamos a María de los nuestros. Os decía, nuestra oración está siempre llena de nombres. Y María nos habla a nosotros de otros hijos suyos, y esto nos pide a nosotros abrir nuestra mirada y sentirnos miembros de la Iglesia, de la familia de los hijos de Dios. Pero este encuentro no solamente está caracterizado por esta oración de intercesión, porque también cuando venimos ante María hay un momento en el que nuestro diálogo con la Virgen se detiene en algunos aspectos de nuestra vida y cada uno le habla a la Virgen de lo que siente en este momento en su vida, decisiones que tiene que tomar, problemas que tiene que afrontar, circunstancias que no sabe cómo afrontar, incluso errores
que ha podido cometer. Nuestro encuentro con María también se caracteriza por este diálogo que se refiere a nuestra propia situación, a nuestra propia vida. Y necesitamos luz, queremos la fuerza de Dios, queremos aprender de María, de su ejemplo, acudimos a su intercesión. En esto también experimentamos que una cosa es lo que nosotros le traemos a la Virgen y otra cosa es lo que ella pone en nuestras manos, porque nosotros venimos con nuestra oración, venimos con nuestros problemas, con nuestras tensiones, venimos con peticiones concretas, particulares, con pequeñas circunstancias que tenemos que afrontar, obstáculos, dificultades. Y María, sin embargo, cuando se dirige a nosotros, cuando la vemos rezar, cuando escuchamos el planteamiento de su propia vida, vemos que no se detiene solo en situaciones puntuales, sino que el planteamiento de su vida tiene un horizonte muy amplio. Ella no se detiene solo en lo concreto, sino que su fe está hecha de un horizonte muy generoso. Ella es, como hemos oído en el Evangelio, la que escucha la palabra de Dios y la cumple. No en una situación concreta, no en un pequeño paso, no solo en un problema concreto, sino en general, como actitud general de su propia vida. Por eso hoy, cuando venimos al encuentro de la Virgen del Espino, se nos invita a pasar de una oración hecha de peticiones particulares a una oración hecha de una apertura, de un horizonte, de una generosidad muy amplia. Una oración que incluya no solo nuestras pequeñas situaciones, problemas, alegrías o dificultades, sino una oración que se extienda a toda nuestra vida, al planteamiento general de toda nuestra vida. Y esto, este planteamiento general de nuestra vida, es lo que como cristianos llamamos vocación, nuestra vocación. Nuestra vocación comienza muy atrás en nuestra historia. Cuando nos ponemos delante del Señor, no basta solo con mirar nuestra situación presente, nuestras necesidades, los vacíos que podemos tener, los obstáculos que tenemos que superar, los proyectos que queremos acometer. Cuando nos situamos delante de Dios, tenemos que reconocer que su mirada no empieza hoy en nosotros. Que su mirada sobre cada uno de nosotros arrancó en la eternidad, que desde siempre el Señor ha pensado en cada uno de nosotros, que eternamente nos ha amado, que eternamente ha soñado con nosotros y ha querido darnos el ser como un regalo de su amor. El misterio de la vocación es, en el fondo, el misterio de nuestra existencia. Somos porque desde siempre Dios ha pensado en cada uno de nosotros. No somos el fruto de la casualidad, no somos el resultado fortuito de un conjunto de situaciones que se dan por azar. Somos el fruto del amor de Dios. Dios condensa su amor en cada uno de nosotros y nuestro ser es un don de Dios. Eternamente Dios ha pensado en cada uno de nosotros. Eternamente Dios ha pensado en ti. Eternamente Dios ha querido darte una participación especial en su ser. Esto es nuestra vocación. Nuestra llamada a la existencia es ya nuestra vocación. El testimonio de que nuestro ser refleja el amor de Dios. Y no solo esto, porque además, cuando nos ponemos delante del Señor, no solo debemos mirar nuestra historia, también tenemos que mirar nuestro futuro. Hay que mirar hacia adelante, hay que mirar aquello que Dios quiere construir con nosotros.
Nuestro mundo está pensado para que seamos co-creadores con Dios. Y Dios nos da la responsabilidad de llevar adelante la salvación que Él ha querido realizar y que no va a realizar sin nuestra colaboración. Por eso no podemos mirar solo nuestra situación particular. Por eso no podemos quedarnos solo en afrontar nuestros problemas. Hay que mirar también al horizonte, al mundo que Dios quiere construir, a la realidad que queremos devolverle a Dios, al mundo que queremos poner en manos de Dios. El misterio de la vocación es aprender a situarse a la luz de la mirada de Dios, como hizo la Virgen María. Situarse en esta corriente de amor que nos hace existir. Situarse en un proyecto que Dios quiere realizar con nuestra ayuda. Y ahí es donde tengo que preguntarme qué lugar tengo que ocupar, qué lugar tengo que realizar en este proyecto de Dios. A veces pensamos que la vocación es un capricho de Dios, como si a Dios se le ocurriera de un día para otro decir, tú vas a ser pianista o tú vas a ser constructor. La vocación no es un capricho de Dios. La vocación es la llamada que Dios nos hace a ser hijos suyos, a vivir su amor, a proyectar el mundo con Él. La vocación no es una casualidad, no es una carambola. Se identifica con nuestro ser, se identifica con la vida que Dios ha querido regalarnos. Cuando identificamos la vocación solo con lo que nos gusta, con lo que nos atrae, en el fondo estamos estrechando nuestra mirada y estamos encerrando nuestra vida en una mirada muy, muy pequeña. Nos estamos reduciendo. Creo que los cristianos tenemos que transmitir a nuestros niños, a nuestros jóvenes, que hay que tener este amplio planteamiento sobre la vida. Tenemos que enseñar a los niños y a los jóvenes a mirar más allá de las necesidades puntuales, para que aprendan forma ya parte en su ser de la redención de su Hijo y participa de la gloria en cuerpo y alma. Necesitamos tener esta mirada amplia sobre nuestra vida. A veces esto es difícil. Nuestra vocación siempre tiene que afrontar dificultades y quizá puedo sentir que mi ser está enraizado en el amor de Dios, que mi vida está llamada a tener una colaboración especial con Dios, pero luego día a día me cuesta mantener este sí generoso que María dio a Dios. Y que después este sí tan grande tuvo que vivirlo en pequeñas situaciones cotidianas, en la familia, en la educación de Jesús, en la vida de Nazaret, en el ritmo del año, con sus fiestas, con sus inviernos. El sí grande después se convierte en un conjunto de síes pequeños, cotidianos. El sí grande hace que cada gesto pequeño se pueda convertir después en una parte esencial de la historia de la salvación. Esto es muy bonito porque Jesús no nos salvó solo en la cruz. Jesús nos salvó también viviendo cada instante de espacio, se llega más lejos. Y la meta está ya contenida en cada etapa. A veces vamos muy deprisa, exigimos las cosas con una inmediatez casi misericordia. Vivir nuestra vocación exige que aprendamos a mirar las cosas con paciencia y que aprendamos a valorar la grandeza de las cosas cotidianas, la grandeza de estos gestos que a veces pasan desapercibidos. La vocación es aprender a dar brillo a lo que parece insignificante. Hoy a la Virgen me gustaría pedirle por las vocaciones. Me gustaría que hoy eleváramos esta oración a María, a la Virgen del Espino, por las vocaciones cristianas. Ayúdanos, María, a que todos los cristianos podamos vivir auténticamente nuestra vocación. Que aprendamos
que nuestra vida es un don del amor de Dios y que en nuestro horizonte está construir con Dios un proyecto de un mundo nuevo, un proyecto de amor. Que vivamos esta vocación con altura de miras, llenando de grandeza cada gesto pequeño. Y que no falten en la Iglesia vocaciones sacerdotales. Que no falten en la Iglesia jóvenes que se decidan a ser sacerdotes para que, viviendo su vocación, ayuden a todos los cristianos a vivir cada uno su vocación con alegría y con paciencia. Se lo pedimos a la Virgen. Creo en un solo Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, de todo lo visible y lo invisible. Creo en un solo Señor Jesucristo, Hijo único de Dios, nacido del Padre antes de todos los siglos. Dios de Dios, luz de luz, Dios verdadero de Dios verdadero, engendrado o no creado, de la misma naturaleza del Padre por quien todo fue hecho, que por nosotros los hombres y por nuestra salvación bajó del cielo, y por obra del Espíritu Santo se encarnó de María la Virgen y se hizo hombre, y por nuestra causa fue crucificado en tiempos de Poncio Pilato. Padeció y fue sepultado, y resucitó al tercer día según las Escrituras, y subió al cielo, y está sentado a la derecha del Padre, y de nuevo vendrá con gloria para juzgar a vivos y muertos, y su reino no tendrá fin. Creo en el Espíritu Santo, Señor y Dador de vida, que procede del Padre y del Hijo, que con el Padre y el Hijo recibe una misma adoración y gloria, y que habló por los profetas. Creo en la Iglesia, que es una, santa, católica y apostólica. Confieso que hay un solo bautismo para el perdón de los pecados. Espero la resurrección de los muertos y la vida del mundo futuro. Amén. Con gozo y confianza presentamos nuestras súplicas a Dios, nuestro Padre, por intercesión de María asunta al cielo. Por la Iglesia, que peregrina por este mundo con la esperanza de la gloria que un día se nos descubrirá, en comunión con María, Madre de la Iglesia, roguemos al Señor. Te rogamos, Señor. Por la unión de las iglesias divididas por el pecado, en comunión con María, Madre de todos los creyentes en Cristo, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Por los enfermos, los moribundos y por todo lo que se encuentra en cualquier necesidad, en comunión con María, salud de los enfermos y consuelo de los afligidos, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Por nosotros, que nos disponemos a celebrar la liturgia de la Mesa Eucarística, anuncio del banquete del Reino Eterno, en comunión con María, intercesora nuestra ante su Hijo Jesús, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Tú, Señor, que te has dignado ensalzar a la Virgen María, glorificándola en cuerpo y alma, escucha nuestras oraciones y concédenos en tu bondad cuanto te pedimos con fe. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Thank you.
Orad, hermanos, para que llevando al altar los gozos y las fatigas de cada día, nos dispongamos a ofrecer el sacrificio agradable a Dios Padre Todopoderoso. Recibe, Señor, este sacrificio de reconciliación y alabanza que celebramos en la Asunción de Santa María, Madre de Dios, para que nos merezca el perdón y nos mantenga en perpetua acción de gracias. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con vosotros. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario. Es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, por Cristo Señor nuestro. Porque hoy ha sido elevada a los cielos la Virgen Madre de Dios. Ella es figura y primicia de la Iglesia que un día será glorificada. Ella es ejemplo de esperanza segura y consuelo del pueblo peregrino. Con razón no quisiste, Señor, que conociera la corrupción del sepulcro, la que de modo admirable concibió en su seno al autor de la vida, tu Hijo encarnado. Por eso, unidos a los coros angélicos, te alabamos proclamando llenos de alegría. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan. Dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo: «Tomad y comed todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por vosotros». Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y, dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo: «Tomad y bebed todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por vosotros y por muchos para el perdón de los pecados. Haced esto en conmemoración mía». Este es el sacramento de nuestra fe. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia, extendida por toda la tierra, y con el Papa Francisco, y con nuestro Hijo, y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévalas en perfección por la caridad.
Acuérdate también de nuestros hermanos que murieron con la esperanza de la resurrección. Nos acordamos en esta tarde de Pepe, Lola, María Teresa, Pedro, José, Jerónima, José, Benita, José, Lorenzo, María del Carmen, Roque y Paca, Teófilo, Bernarda, Miguel Jesús y difuntos de la cofradía de Nuestra Señora del Espino y San José, Salvador Serrano García y Carmen Alarcón Atocher. Y de todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros y así, con María, la Virgen Madre de Dios, nuestra Madre del Espino, su esposo San José, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti, Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. El amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones con el Espíritu Santo que se nos ha dado. Digamos con fe y esperanza. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesús, que dijiste a tus apóstoles, la paz os dejo, mi paz os doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia, y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Que la paz del Señor esté siempre con vosotros. Nos damos como hermanos la paz. Don Luis. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la mesa del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa.
Oremos. Después de participar de la mesa celestial, imploramos tu misericordia, Señor Dios nuestro, para que quienes celebramos la Asunción de la Madre de Dios, nos veamos libres de todos los males que nos acechan. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con vosotros. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros. Le pido, don Pablo, que os recuerde que mañana hay misa a las 10 y a las 12, además de la misa de la novena. Podéis ir en paz.